Hey amigos de TECHcetera, ¿se acuerdan de la canción? Uno de nosotros no es como los otros, es diferente de todos los demás. Y aunque estas dos cajas del OPPO Reno 7 se ven iguales, los invito a que me acompañen y entre todos encontremos las diferencias entre estos dos modelos. Bueno amigos, y aquí los tenemos. Seguramente ustedes recordarán que estuvimos probando este OPPO Reno 7 en México, el cual tiene un color supremamente hermoso, todo basado en OPPO Glow, la icónica cubierta que además de ser muy hermosa, no se raya fácilmente. Esto es una especie como de azul tornasolado y recordemos que este es el móvil que tiene los lentes microscópicos y el halo precisamente para poder tomar fotografías a ese mundo que a veces se oculta de nuestros ojos. Es hermoso, se parece muchísimo a este, pero en realidad no son iguales. Y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Gracias al éxito que ha tenido el Reno 7 original, la marca ha decidido, dado que es el éxito en ventas, en su gama, ha decidido traer una versión un poco más poderosa, que además, fíjense, tiene un color dorado, oro, como medio tornasolado, espectacular. Dentro de las diferencias que hay, encontramos una memoria mucho más grande de 256, esta era de 128, y además tenemos la posibilidad de ampliar hasta 8 GB más la RAM. Esto va a hacer, como lo vamos a ver en este video, que el rendimiento mejore, pero no quiero generar ningún tipo de expectativas, quiero que ustedes mismos lo vean con sus propios ojos. Bueno, y como pueden ver, a la derecha tenemos la versión antigua del Reno 7 y a la izquierda tenemos la nueva de 256 GB. Algo interesante que podemos ver acá es que efectivamente la parte de la RAM, vamos a chequearla, precisamente la ampliación de RAM, en este caso llega hasta 8 GB, lo cual es bastante. Y en el caso anterior del Reno 7 normal, fíjense que solamente llega hasta 5 GB. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a ver en unos minutos cuando empecemos a abrir aplicaciones. Recuerden, derecha, versión antigua del Reno 7, izquierda, la versión nueva. Bueno, y aquí vamos a probar precisamente el poder de los dos teléfonos. Vamos a abrir el navegador. Ajá, aquí lo tenemos. Efectivamente, estamos en TECHcetera. Los dos andan muy bien. Ahí entré a una noticia. Listo, muy bien. Ahora vamos a abrir también... Uy, aquí me equivoqué yo. Vamos a abrir YouTube. Acá tenemos YouTube. Vamos a correr un video. Bueno, y ahora vamos a probar Call of Duty, precisamente. Listo. Y ahora contemos el número de aplicaciones que tenemos. 1, 2, 3, 4. Démosle inclusive permitir a esto. Y vamos en 4 acá con archivos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Aquí, uy, no sé qué se me hizo esta. 15, ajá. Falabela. 16, 17. Booking 18, Quai 19, ajá. El Éxito 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 aplicaciones. Y siguen andando, siguen en pie de guerra. Nótese que la RAM funciona muy bien y el OPPO Reno7 de 256 inclusive corre un poco más que su antecesor. Definitivamente el OPPO Reno7 en sus dos versiones es un exponente muy fuerte, pero obviamente la versión oro, gold de OPPO Reno Glow es supremamente hermosa. Definitivamente se trata de móviles que se deben considerar por todas sus buenas prestaciones, por lo bien que les ha ido en el mercado y obviamente porque tienen un muy buen retorno a nivel de costo-beneficio. Bueno, amigos de TECHcetera, ya lo vimos. El OPPO Reno7 en sus dos versiones rinde de lo lindo. Abrimos más de 10 aplicaciones, más de 20, y los dos seguían corriendo muy bien. Ahora, si hay que elegir un gran ganador, es el usuario. Pero para los que se vayan por la versión dorada, oro, con este glow que genera esos visos tan hermosos, seguramente se van a dar cuenta que tener 256 GB de memoria trae grandes ventajas, no solo porque se puede expandir la RAM hasta 8 GB, sino porque se pueden tener más de 6700 aplicaciones con un tamaño promedio de 33 MB, más de 13000 fotos, o sea, todos sus álbumes reunidos, más de 100 canciones, más de 1400 videos, más de 200 películas en HD, lo cual quiere decir que se va a tener capacidad prácticamente para todo. Esto para un usuario del común en la gama media seguramente les va a dar rendimiento y espacio para rato. La decisión es simple. No solo tenemos más memoria, la posibilidad de tener temporalmente más RAM para correr aplicaciones que queramos al tiempo, sin perder, por así decirlo, el lugar en donde estábamos en la red social, en el correo, ni nada de eso, porque no se cierran ni se vuelven a abrir las aplicaciones, sino que además contamos con Android 13 corriendo sobre Color OS 13. Mucho rendimiento, mucha fluidez para que el smartphone se mantenga optimizado en el tiempo y además seguro. Así que la decisión es simple. Reno7 de 256 color oro podría ser lo más seguro, lo que más dure en el tiempo y obviamente para los que quieren teléfono para rato, la decisión a tomar. Así de simple. Entre los dos, porque cabe aclarar que el Reno7 es muy bueno, este es aún mejor.